Hola amigos, soy Yaro39 y como veis en este vídeo he cambiado el entorno de trabajo. Estoy en Genome Cell para cambiar un poco de ambiente y demostrar que no hay excusa para utilizar Ubuntu. Se puede customizar a nuestro gusto y preferencias. Aquí, aparte de poner Genome Cell, he cambiado también el tema. El tema se llama, a ver que no me acuerde, es minimalista, como veis, los iconos. El tema se llama Numix, el de ventanas, que me he dado cuenta que no es muy práctico, porque cuando se hace una selección no se ven las otras. Y el tema de iconos, voy a consultarlo un momento en Tweak Tools, porque no me acuerdo ahora mismo. Sé que es algo de dark o de light, porque como veis los iconos, la mayoría han dejado de tener colores, son todos blancos, que queda elegante. Pero bueno, lo he hecho por cambiar un poco la estética de los vídeos y demostrar que Ubuntu es completamente customizable, transformable a nuestro gusto y que se puede poner de cualquier manera que nos agrade. Y Genome Cell es un entorno productivo como cualquier otro. Yo simplemente porque estoy acostumbrado a Ubuntu en su versión normal, digamos, el tema Ambiance, que es el que viene por defecto, ya estoy tan habituado a él que me resulta raro el ver temas customizados. Aún así, de vez en cuando les echo un vistazo, por curiosidad. Pero me gustan los iconos y el tema por defecto. Pero con estos experimentos, pues cualquiera puede poner el entorno a su gusto. Y con de la forma de lo que se trata es de estar cómodo. Si a alguien le gusta más Genome Cell, pues se utiliza Genome Cell sin problema. Que a alguien le gusta más los paneles clásicos, pues se utiliza los paneles clásicos. Bueno, voy a ver cómo se llama el tema de iconos. Veis aquí lo que no está seleccionado no se ve. En eso es lo que he metido la pata con este tema. Pues no veo cómo se llaman los iconos. La verdad. Bueno, da igual. Os lo dejaré en la descripción del vídeo escrito por si os gusta. Aunque no es muy práctico porque se ven todos blancos. Al abrir, por ejemplo, el navegador, no sé, apenas se distingue un icono de otro. Y bueno, vamos a hablar en concreto, no es para hablar de la customización, sino del tema de los torrents. Porque esta mañana, por casualidad, he caído en que The Pirate Bay, la famosa página de que os recomiendo para buscar torrents, me he dado cuenta de que definitivamente están abandonando los torrents en favor de los enlaces magnet. Si tenemos en cuenta que hace poco más de un par de años solo pensaba en P2P y Amule o Emule, y fue entonces cuando empecé a adentrarme en el mundo de BitTorrent, y solo hace un año que empecé a utilizar Deluge o Deluge junto con Torrent Search de forma habitual. Esto ha representado para mí casi un cambio traumático. No termino de comprender el funcionamiento de BitTorrent para entrar en el funcionamiento de los enlaces magnets. Es como algo maravilloso. Un enlace magnet es un enlace que contiene cifrada la información necesaria para localizar un archivo en una red P2P, de forma que nuestro cliente es capaz de conectarse directamente para descargar lo que queremos, sin necesidad de descargar ningún archivo torrent, que luego están dispersos por el disco y no son molestos. Los enlaces magnet tienen varias ventajas. En primer lugar, son un estándar abierto bajo licencia GPL, con todo lo que ello representa, es decir, que cualquiera puede desarrollar herramientas para trabajar con ellos, y además cualquiera puede crear un enlace magnet de un archivo original, dado que el método de cifrado empleado hace que sea muy complicado obtener dos enlaces de iguales características.
Pero es que además, al ser un enlace, no tienes que descargar nada, con lo que te ahorras el ancho de banda correspondiente a la descarga del torrent. Tampoco es que sea gran cosa, pero como reza el dicho, toda piedra hace pared. Pero es que además, y probablemente esta sea la razón para que de Pirate Bay esté migrando a enlaces magnet, es que las páginas de descargas ya no alojarán ningún tipo de información sobre archivos con derecho de autor, sino que solo proporcionarán enlaces cifrados, los cuales no apuntan al contenido, sino al lugar de donde descargar lo que queremos. Por defecto, cuando pinchas sobre un enlace magnet, no te dirige directamente a Delush o al programa que tengas por defecto para descargar torrents. Es necesario realizar unas sencillas operaciones para conseguirlo siempre y cuando estés utilizando Genome. Solo tienes que abrir un terminal y ejecutar los comandos que os voy a comentar. Aquí vemos la página de Pirate Bay, donde podemos encontrar cualquier tipo de película, música, archivos, software, de todo. Es la mejor página de torrents de todo Internet y está funcionando a base de enlaces magnet. Simplemente se pincha sobre ellos y con los comandos que yo voy a indicar se realiza la descarga sin tener que descargarnos como antes el archivo torrent. Voy a abrir ahora la terminal de comandos aquí en Genome Shell. También la tengo preparada Terra Terminal, que es una mezcla entre Wake y la terminal Wake y Terminator, porque por ejemplo, parecen muy parecidas, pero esta se puede dividir la pantalla en horizontal, en vertical. Bueno, lo que hay que escribir es lo siguiente: gcconf2-2-t string-s barra desktop barra genome barra url guión handlers barra magnet barra command. Comillas, deluge, comilla. Eso es porque yo utilizo deluge. Si el que utilice transmission pone ahí transmission. Con esto lo que estamos haciendo es procurar que cuando pinchemos, bueno, me faltaba ahí una parte. Antes de la segunda comilla hay que poner el símbolo del tanto por ciento. S, eso entre comillas dobles, y luego ya cerramos la comilla. Esto lo dejaré escrito y solo es copiar y pegar. Pero como intento escribir y hablar al mismo tiempo, pues me equivoco. La siguiente línea es gconf tool-2-t bool-s barra desktop barra genome barra url guión. No, aquí esto está mal. Hay que escribir más a continuación y yo lo escribo en otra línea. Aquí me da un error, es porque no me lo sé de memoria y las cosas se olvidan. Pero esto ya lo tengo yo hecho, lo que pasa es que tengo que repasarlo. Porque una vez que lo escribes ya pasa al baúl de los recuerdos. Ya la herramienta funciona perfectamente con los enlaces magnet y ya no vuelves a ver más el terminal para meter estas órdenes. Hay que escribir a continuación de lo anterior, handler magnet nits guión bajo terminal false, pero es todo junto. Las dos líneas que he escrito,
últimas juntas. Una continuación de otra. Si no, nos dará error. Yo lo pondré correctamente escrito en la descripción del vídeo. Aquí lo estoy poniendo todo seguido y ya es cuando me lo aceptará. Y esto es una pasada, porque esto pinchas el enlace magnet y directamente luego veremos una demostración. Empieza la descarga en Deluxe, que es el que yo utilizo, o en el programa que pongáis, que prefiráis, si es Transmission, Transmission, si es QuickTorrent, pues QuickTorrent o el que sea, que hay una variedad amplia. Eso, Ubuntu y Linux no carece de gestores de descarga de torrents. Gconf tool, otra línea es esto, -2 -t tool, bool -s / desktop / genome / url -handlers / magnet / enable true. Que quien sepa inglés se debe estar descojonando, porque cuando intento pronunciar una palabra me sale para allá, y si no lo digo en castellano lo bruto. Pero bueno, lo importante es que se entienda, más que la pronunciación. Yo soy de francés, en su día estudié francés, así que el inglés lo he ido aprendiendo atropelladamente y solo sé cuatro palabras sueltas. Bueno, pues esto ya está y ahora veremos un ejemplo de cómo funciona. Nos iremos a The Pirate Bay, haremos una búsqueda, pincharemos sobre el enlace magnet y empezará la descarga automáticamente, sin torrent ni nada. Vamos a buscar, por ejemplo, Skyfall, la última película de James Bond, que seguro que está. Vamos a ver. Página de Pirate Bay es de piratebay.net, creo, org. Bueno, metéis de Pirate Net, de Pirate Bay, y va a salir la página Skyfall. Metemos en el buscador y aquí tenemos ya todos los enlaces. El primero, el que más semillas tiene, que son los más interesantes. Pinchamos sobre el símbolo de la herradura tipo imán, que es el enlace magnet. Y no nos descargará torrent ni nada. Nos abrirá directamente en el programa. Nos abrirá primero una ventanita de información. Aquí está la ventana. Le decimos que siempre queremos que haga esta acción cuando pinchemos un enlace magnet. Y le damos a abrir el programa. Y ya, como veis, aceptar. Y empieza la descarga del torrent sin descargarnos el torrent. Para eso es todo lo que hemos hecho. Como veis, es una maravilla. No tenemos que descargarnos ningún archivo pesado que luego tengamos por ahí esparcidos por el disco duro molestando, aunque no ocupen mucho espacio. Pues en menos de 2 horas tengo la película para grabarla con calidad DVD. La voy a cancelar porque no digáis nada, pero ya la tengo. Y es solo para que veáis cómo funciona esto de los magnets y la comodidad que conlleva. Hay que escribir un poquito, pero una vez que se tiene, pues es mucho más ágil la descarga. Pues esto es lo que os quería enseñar desde Genome Shell esta vez.
Se me ha abierto una página de publicidad para no variar. Y cerramos el entorno. Voy a cancelar la descarga porque solo la he hecho para mostrarla. Deluxe es un programa que me tiene a mí especialmente enamorado, pero Transmission también funciona bien. Y CubeTorrent, por ejemplo, tiene la opción de que tiene buscador, cosa que este no tiene, pero a mí me gusta este. Es un gusto particular. Y bueno, pues nada más, desde el entorno Genome Shell, con el fondo de pantalla tan bonito que he encontrado, me despido de todos vosotros. Enseñaros antes una extensión de Genome Shell del que da la temperatura y el tiempo tan chula. Esta otra extensión que da la velocidad de carga y descarga de la red. Y para que veáis que este entorno pues también es productivo y está muy bien. Pues nada, amigos. Hasta aquí va este vídeo. Vamos a cerrar. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, amigos.